acercar? Dale, por favor. ¿Puedo pasar? De la torre, Basanta. Basanta, ven a dar explicaciones, Basanta. Por favor. Ahí está ese rombo, pedir ahí luego la mochila ahí. Antes de todo el procedimiento, que nos saquen como nos sacaron. Bueno, digo, a cargo de los por agarrar, tiene usted en auto caratulado, Monsignor Emilio José Fedorucci, expediente número 13.119/17, sí. De trámite contra el cubano criminal, correccional número 3, sí. A mi cargo, secretaría número 2, a cargo del doctor Fernando Costabel, uh-huh. A los efectos solicitarle en coordinación con el señor secretario de seguridad de la provincia, que pongan un dispositivo de seguridad. Sí. Proporcionado, adecuado y suficiente. Este fue lo adecuado y lo proporcionado. A los efectos de garantizar. Parece que se lo está leyendo, ¿sí? El acceso del personal que desarrolla tarea en el interior del edificio donde funciona el Consejo Provincial de Educación, así como su normal funcionamiento. En este sentido, se destaca que en caso de verificarse la comisión de delito de acción pública, deberán proceder de conformidad con las facultades que le confieren la normativa provincial. Artículos 176 siguientes, concordantes del Código Procesal Penal y Ley de Seguridad Interior de la Provincia de Santa Cruz. La dirección, coordinación de las medidas mencionadas precedentemente, podrán ser delegadas en la persona que usted designe a tal efecto. Se deja constancia que una copia del presente oficio será remitida para su conocimiento y demás efectos que estime corresponder al señor Ministro de Gobierno y al señor Secretario de Seguridad. Y lo firma la doctora Roxana Suárez y el doctor Costa Rica. Bien, pregunto, ¿no?